estamos celebrando la adquisición de un nuevo camión compactador de basura. Estamos muy contentos, es una inversión que teníamos programada desde el año pasado, queríamos realizarla y por una u otra razón no se llevó a cabo. El año pasado fue un año mucho más complicado para nosotros por la situación y las condiciones en las que recibimos la administración. Hicimos algunas adquisiciones, pero no logramos este sueño de adquirir este camión compactador. Este año se trabajó muy duro, se hicieron muchos esfuerzos y bueno, gracias a las buenas finanzas del ayuntamiento, al trabajo de todos, la verdad que es un trabajo de equipo donde todos estamos comprometidos a trabajar de manera honesta, honrada, con transparencia y siempre buscando el beneficio del pueblo, ahorrar donde más se pueda. ¿Para qué? Para poder brindar más servicios, más obra, más atractivos y cubrir las necesidades que tiene nuestro pueblo, ¿no? Entonces, hoy, después de todo un año de gestiones, buscamos el apoyo en la Federación, en el Estado, con Pemex, Emma, le buscamos por todos lados, nos prometían, nos decían que sí, ta, 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 pero bueno, ya estamos a casi finales del año y no se logró nada, pero eso no nos detiene para seguir avanzando. Gracias al trabajo de todo el equipo de trabajo, de todo el ayuntamiento y del esfuerzo de todos, pues ahorramos lo suficiente y pues aquí está, una adquisición muy necesaria. Nuestro camión actual, que hoy hizo su última jornada del día, tiene más de 20 años que lo adquirieron, han pasado cuántas administraciones y no se ha hecho el esfuerzo, y era un camión que cuando se adquirió para Nautla en ¿qué nos dijeron? 99. Ah, sí. En el 99, por cierto, lo adquirió el expresidente don Héctor Pochat, padre de nuestro síndico, y bueno, hace 20 años de eso y no se había hecho un esfuerzo así, y en aquel momento el camión que se adquirió era de uso, ya venía con varios años de trabajo y varios kilómetros, y bueno, hoy la verdad es que estamos muy contentos, es una adquisición totalmente nueva, modelo 2020, muy necesario. El año pasado y este año estuvimos teniendo que meterle mucha lana para estarlo reparando al viejito que tenemos, que ya no daba para más, y semana tras semana era una inversión bastante fuerte, pero nunca dejamos de darle el servicio a la gente. Toda la población ha recibido el servicio constantemente, de manera de hecho más organizada, más formal y más puntual. Hicimos el esfuerzo para que el servicio no se viera en ningún momento afectado, interrumpido de ninguna manera, pero hoy estamos muy contentos y muy alegres porque además de que va a ser algo que sirve para nosotros y para la ciudadanía actual, pues es para muchos años más, llega a formar parte del patrimonio de Nautla. Nosotros nos vamos y este gran camión compactador se queda por años venideros. Esperamos que reciba el cuidado y el mantenimiento que requiere. Obviamente por parte de nosotros así será, pero por todos los que vienen, que estamos seguros que será de uso para muchas administraciones futuras. ¿Cuál es el monto, Daisy, de esta compra? Fue 1,700,000, me parece, cerrados. 690,000. 1,690,000. Se hizo una licitación abierta, se invitó a concursar, estuvimos buscando las mejores opciones, casi todos estuvieron parejos en el costo. Y pues bueno, al final esto fue nuestra mejor opción y estamos muy contentos por ello. La verdad es que yo me aguanté prácticamente todo el año y ya lo teníamos programado, contemplado y demás, pero nos estuvimos esperando porque yo tenía la esperanza y la ilusión de que por ahí alguien nos echara la mano con un pedacito, con algo, porque es mucho dinero, es una inversión muy muy grande. Nosotros podemos hacer muchas cosas con 1,700,000 pesos. Obviamente hay muchísimas necesidades, pero gracias a Dios hemos sido tan bien administrados que hemos logrado cubrir prácticamente todos los sectores y todos los ejes de nuestro plan de desarrollo municipal. Se vienen cumpliendo cada objetivo, cada meta puntualmente, completamente. Y pues bueno, al pasar el año y que no recibimos el apoyo, Pemex era así como que el que yo lo traía más corto y que pensaba que realmente nos iba a poder apoyar. No quiero que pase un año más y yo siga con la esperanza. La gente no vive de esperanzas, la gente vive de hechos, de resultados, y bueno, pues aquí están, ¿no? Ahí sí, algo muy importante que comentabas, que esto habla, por supuesto, de que se está cuidando bien el dinero de la gente de Nautla. Así es, gracias a Dios. Yo le agradezco a todo mi equipo de trabajo, somos casi 100 colaboradores por todos,
y le agradezco a todos y a cada uno su esfuerzo, su trabajo, su compromiso y que todos han sabido trabajar de la mano de nosotros de una manera austera, de una manera comprometida. Todos sabemos que estamos aquí para trabajar y para servir, que nadie vino a hacer más que nadie vino a llenarse las bolsas, que nadie va a salir rico de aquí, que si ese es el propósito o el objetivo, tienen que ir a buscarlo otro lado. Yo creo que ya México, nuestro país, nuestro estado, mi municipio no está para eso. Ha sido saqueado, hemos sido lastimados por muchos años y ya no aguanta más malos gobiernos, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a toda la gente, a todo el equipo de trabajo que ha sabido soportar esa situación y que se la ha venido soplando junto con nosotros para hacer un gobierno honesto, honrado, transparente, que no viene a derrochar lo que no es de nosotros, ¿no? Al final de la tarde es del pueblo y se tiene que quedar en el pueblo y se tiene que ver, se tiene que retribuir en servicios y en mejoras, en crecimiento, en desarrollo, en todos los ejes y en todos los sectores, pero del pueblo nauteco. ¿Cómo se encuentra el basurero municipal? El basurero municipal le hemos estado dando mantenimiento constantemente, ustedes lo han visto, tú eres testigo, te llevamos para allá. Desde el año pasado se llevó a cabo una compactación muy importante que ya cuando nosotros lo recibimos el año pasado fue mi primera indicación. Ya estaban tirando la basura prácticamente en el camino, fuera en la carretera, tapando el camino hacia el Altillo. Y hoy se encuentra controlado. La verdad es que no me enorgullece decirlo, no es un basurero a cielo abierto, no cuenta con las condiciones óptimas, no está como debería de estar, pero lo hemos ido tratando y hemos ido gestionando para irlo mejorando con las condiciones que tenemos. Buscamos el próximo año, no sabemos qué tanto vamos a poder lograr, pero entre nuestros planes y nuestros objetivos, que no nada más son planes, son objetivos con estrategias bien definidas para lograrlos, están entre nuestros objetivos un nuevo panteón municipal que le hace muchísima falta a Nautla. Ya hoy por hoy, desafortunadamente, ya no hay, ya es un problema, se ha convertido en un problema el tema de los espacios en el panteón municipal. Por supuesto, un relleno sanitario, que es un tema bastante complejo por todas las normatividades y todos los temas que esto conlleva. Pero está entre nuestros planes y estamos trabajando para llevarlos a cabo. Alcaldesa, el día de mañana se cumplen 20 años de las terribles inundaciones que azotaron en toda la región. Fue el 99, 5 de octubre del 99. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que sufrieron y sobre todo labores de prevención que se están haciendo dentro del municipio de Nautla? Pues nuestro equipo de Protección Civil está muy al pendiente de esta situación. Han trabajado en el plan de desarrollo municipal con el tema de protección civil. Protección del Civil del Estado nos acaba de visitar la semana pasada, o esta semana me parece, ya no ando muy bien con los días, pero estuvieron esta semana, estuvieron haciendo un recorrido, estamos preparados. Digo, nunca estás preparado para una situación como la de hace 20 años, pero nosotros estamos conscientes de las situaciones que se pueden vivir en nuestra zona, en nuestra área, por las inclemencias del tiempo. Y pues bueno, a toda esa gente que lo sufrió hace 20 años, que son gente de trabajo, son gente guerrera, gente buena y que Dios los bendice todos los días y que han sabido salir adelante a base de trabajo y esfuerzo, porque ningún gobierno nos va a venir a cambiar o a solucionar la vida. Eso lo hemos visto a través de los años, eso no va a cambiar. La historia tiende a repetirse y la gente, nosotros, el pueblo, como ciudadanos, tenemos que entender que está en nuestras manos, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestro esmero, cambiar nuestra situación actual y nuestro futuro y la de nuestras futuras generaciones. ¿Está supervisado el muro de contención? Está supervisado el muro de contención y pues bueno, estamos de una manera tranquilos. Obviamente no sabemos qué es lo que... El cambio climático es una situación que está muy, muy tremenda. Está... Realmente es algo mundial que yo creo que no hay lugar en el mundo que no se esté sufriendo. Ahorita estamos sufriendo un tema de sequía y que es un tema muy, muy grave a nivel global. Y yo creo que es tiempo de que todos empecemos a tomar acciones. Y era uno de los objetivos en nuestro recorrido, no nada más sacar y presentarles nuestra nueva adquisición, nuestro nuevo camión, sino hacer un impacto de concientización a la ciudadanía. Tenemos que reducir la cantidad de basura que generamos. No está chido, no está divertido, no está bien generar tantísima basura y seguir utilizando las cosas sin reciclarlas, sin reutilizarlas y sin tomar conciencia de que todas nuestras acciones tienen reacciones y que somos parte del daño que se está causando al medio ambiente. Muy bien, muchas gracias. El mensaje, alcaldesa.
pues nada, que estamos muy contentos, que Nautla sigue creciendo, sigue con finanzas sanas, fuertes. Tenemos muchas obras en proceso actualmente. Una de ellas es en Maracaibo, Playa Maracaibo. Tenemos una gran sorpresa en ese tema. También tenemos realizada la invitación a la secretaria de Turismo, la licenciada Xochitl. Está comprometida para venir este mes. Nosotros seguimos trabajando muy fuerte en el eje de turismo. Y pues bueno, Nautla sigue creciendo a pasos agigantados. Seguimos, yo siento como se está viendo un cambio real que es tangible, que no es que yo lo diga, sino que ahí está. Los hechos hablan por sí solos y todo esto es por todos nosotros, es por ti, es por Nautla. Gracias. Gracias, buenas tardes.